desde el Ayuntamiento de Cartagena con un plan de coordinación que iniciamos desde hoy mismo para mejorar la eficiencia del transporte público en aquellas zonas compartidas con las líneas que plasma este documento. Creemos que es un documento y un análisis que se ha hecho muy positivo porque cumple dos objetivos principales que nos hemos marcado tanto desde la Consejería como desde el Ayuntamiento. En primer lugar, el de ampliar a los 365 días del año y, por tanto, romper la estacionalidad en las líneas que nos conectan con nuestro litoral, con la zona de La Manga y con la zona de Cabo de Palos. Y, en segundo lugar, porque mejora todo el área de influencia que tiene Cartagena con otros municipios, más allá, porque no hemos podido concretarlo como zona del campo de Cartagena ni zona de la comarca, porque es mucho más ambicioso por el área de influencia que tiene Cartagena a través de su crecimiento demográfico y, sobre todo, de su potencial económico. Estamos hablando de la mejora que va a tener en los servicios que comprenden los municipios de Cartagena con los Alcázares, Fuente Álamos, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y La Unión. Desde el Ayuntamiento, con el plan de coordinación, vamos a plantear todas aquellas cuestiones y mejoras y sabemos que serán bien atendidas por parte del consejero. Vamos a solicitar, al igual que hicimos el año pasado, al Gobierno de España la creación de un fondo COVID para suplir el déficit del transporte público. Actualmente estamos en un 70% de usuarios que están de nuevo retomando el transporte público urbano y vamos a reclamar que se nos conceda el déficit de este año. Hasta hoy es de 800.000 euros, pero nos queda todavía por computar octubre, noviembre y diciembre y, por tanto, solicitaremos el importe en su conjunto del déficit de todo 2021. De esta manera, planteamos una concesión, la MUR 4, que atiende a esa zona metropolitana de Cartagena y que tiene nada menos que 75.850 expediciones de autobús al año. O sea, es decir, hay 78.850 autobuses que van a conectar todos esos destinos, ¿no? De esta manera, además, lo que conseguimos al adaptarlo a esta nueva realidad social, pues es optimizar los tiempos de viaje, es aumentar frecuencias, son muchas más frecuencias de las que había antes, y facilitar conexión entre los municipios, como estaba diciendo. De hecho, la novedad de estas nuevas conexiones es que se establecen conexiones con Fuente Álamo, de forma directa y también de forma pasando por todas las diputaciones y de todas las poblaciones que se atraviesan. Se hace una nueva conexión también entre Cartagena y Torre Pacheco. Parece mentira que con lo unidos que están Cartagena y Torre Pacheco siempre, había muy poco servicio de transporte de autobús que los conectara e incluso también con toda la zona del litoral. Y luego, la otra parte en la que incide especialmente toda esta nueva concepción de Cartagena y su área metropolitana es la de dotar servicios a la parte más turística de Cartagena, a la parte más litoral, dotarla de servicios durante todo el año, ampliar los servicios a todas las épocas del año. De esta manera, conectamos con San Pedro, San Javier, Santiago de la Ribera y Cabo Palos durante todo el año, una línea de autobús que recorre todo el perímetro este, desde Cabo Palos hasta San Pedro, durante todo el año. También hacemos mayor servicio entre Cartagena, La Unión, Cabo Palos. Todo este eje también le damos servicio durante todo el año. Y también un servicio muy importante que es el de Cabo Palos-Veneciola. El autobús que recorre La Manga de arriba a abajo, de norte a sur, de forma frecuente, también ampliamos su servicio durante todo el año. Y además el planteamiento de esta concesión es hacerlo con autobús eléctrico. Trenes de cercanías que estaban prestando ese servicio están aparcados en la estación de Nonduermas, muertos de risa, si me permite la expresión. Entonces pienso que, tal y como propuso la alcaldesa en su día, es buena idea coger esos trenes, coger esos maquinistas que llevan esos trenes y reforzar la conexión Murcia-Cartagena con un servicio mucho más frecuente, al menos durante estos 3 años y medio, que, como digo, no sé si son 3 años y medio o 4 o los que sean.